Boanerje Fornos, del Grupo de Abogados de Acción Penal, indicó que ya hay abastecimiento de papel sellado en la Dirección General de Ingreso y que los precios se mantienen. Todavía la semana recién pasada había problemas de abastecimiento de papel sellado. Sin embargo, a partir del día lunes de esta semana ha habido una cierta normalización, por así llamarle, en la venta de papel sellado. Por ejemplo, ayer que fui a la renta de Sajonia, que es la única que está vendiendo papel sellado y timbre fiscal, vi varios colegas que lograron comprar de 20 a 25, inclusive yo compré 25 de protocolo y 25 de testimonio, más timbre, solo que ahora nos están pidiendo el carnet de abogado, lo que es muy importante porque se estaba vendiendo a tercero y lo estaban revendiendo, de tal forma que un papel sellado de testimonio y de protocolo iba a costar entre 50 a 100 Córdoba, y ese costo tenemos que trasladarlo, por supuesto, hacia nuestros clientes, lo que encarece el trabajo legal y, por supuesto, las operaciones legales que hacen las diversas personas en la actividad mercantil en Nicaragua. El abogado considera que el abastecimiento de dicho documento se debe a la presión que ejecutó el gremio. ¿Ahora qué costo está ahorita entonces? ¿Bajo el costo? En el caso de ayer, que fue a Sajonia, fue en el precio del Estado, es decir, 10 Córdoba la hoja de protocolo y 15 la de testimonio. Esperamos que se mantenga así, porque en caso contrario, se vuelven a incrementar los costos, se vuelve a evitar el hecho de hacer escrituras públicas que son necesarias para los contratos diarios o para los litigios en los juzgados civiles. Y como digo, el mayor afectado aquí es la población que requiere los servicios notariales y los servicios de litigio en procesos civiles donde tenemos que llevar impuestos. Creemos que la presión que ha hecho el gremio de abogados ha sido importante, porque también es una posibilidad de que ante la negativa o el rechazo de la gran mayoría de abogados y notarios en este país a inscribirse en un proceso digital ante la DGI para hacer el papel de ley en digital, lo obligó a volver a producir papel en físico. Porque recordemos que los contratos notariales deben de mantener también un sigilo profesional. Nadie quiere, y aunque sea totalmente legal, porque es totalmente legal lo que hacemos los notarios, que ande en conocimiento de cualquiera los contratos que las personas realizan. Noticias 12, Anduriña Ortiz.